Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en este su programa. Hoy tenemos una participación muy importante. En días pasados tuvimos la oportunidad de visitar el centro, bueno, se llama Cerebro, así por sus iniciales, que es un centro de rehabilitación de robótica. Está muy interesante, la verdad es que vimos cosas que nunca habíamos visto. Nos sorprende mucho el equipo que se tiene en ese centro. Pero nosotros fuimos porque tuvimos una exhibición, pudimos estar presentes en la prueba de los equipos de InBody, unos equipos muy profesionales y, como bien nos lo dijeron en ese momento, equipos médicos y con una alta, alta capacidad tecnológica, desde luego, de medición, de composición corporal interesante. La verdad es que son equipos que bien vale la pena. Yo me quedé pensando, porque estábamos hablando obviamente, de los equipos que estaban a disposición de los profesionales de la salud, específicamente para los nutriólogos, imagínense ustedes un InBody, y vimos el más económico y decíamos, bueno, pues bien vale la pena la inversión, porque es un equipo que te da muchísima certeza en lo que estás haciendo y desde luego eso incrementa el valor de tu consulta y desde luego pues te da una mayor certeza. Los pacientes se verían muchísimo más favorecidos con un equipo de esta naturaleza. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de probarlos, de subirnos, de ver cómo estamos re mal en eso, en la composición, pero ya estamos tomando medidas para que, pues para corregirlo. Y eso fue a raíz de que vimos cuál era nuestra composición corporal. Así es que tomamos ya las medidas, como les digo, más actividad física, más movimiento para evitar esa acumulación de grasa que ya teníamos nosotros, venimos acarreando de muchos años atrás. La verdad es que ha sido muy cómodo, pero ya vimos que no es nada saludable. Así es que, ¿qué les parece si vemos este material que preparamos de los equipos InBody y le damos las gracias a la nutrióloga Audet Serrano, que nos dio la oportunidad de estar ahí presentes y nos dio toda la explicación con relación a estos equipos coreanos? Así es que adelante, vamos con Expresión Profesional y Nutrición. El analizador de composición corporal premium. El cuerpo humano está compuesto de cuatro componentes principales: agua, grasa, proteínas y minerales. Tener una cantidad moderada de cada componente es importante para una vida sana, y el BIA es considerado uno de los métodos más prácticos para conocer la composición. BIA, análisis de impedancia bioeléctrica. Este método aplica pequeñas corrientes a través del cuerpo y mide el voltaje para obtener un valor llamado resistencia, también conocido como impedancia. El principio detrás del BIA es hacer fluir corrientes eléctricas a través del agua corporal y medir la resistencia que dicha corriente encuentra a medida que fluye. En términos simples, una mayor cantidad de agua llevará a una baja impedancia. Por ejemplo, a pesar de que dos hombres pesen lo mismo, A tiene una mayor cantidad de masa muscular que B. Debido a que las células musculares contienen más agua que las células grasas, las corrientes eléctricas fluyen con más facilidad por A, y este mostrará una impedancia relativamente menor que B. Con estos datos de impedancia, se determina el volumen de agua corporal total de una persona. Entonces, ¿cómo se llegó a esta tecnología? En 1969, se llevó a cabo un experimento para averiguar la correlación entre la impedancia corporal total y el volumen de agua corporal total. El estudio probó que el índice de impedancia, altura al cuadrado dividido por la impedancia, tenía una alta correlación con el agua corporal total. Este índice es considerado como el punto inicial de los equipos de BIA. 10 años después, una compañía americana comercializó el primer impedanciómetro. Este equipo utilizaba una frecuencia simple de 50 kHz y medía la impedancia del cuerpo. Dada su simplicidad y conveniencia,
este equipo VIA llamó la atención de muchos investigadores. Sin embargo, a medida que más investigadores comenzaban a utilizar el equipo, pronto se volvieron escépticos sobre su precisión. El equipo indicaba entregar resultados del cuerpo completo, pero solo medía la mitad derecha, y el uso de una sola baja frecuencia medía de forma inexacta la impedancia del cuerpo completo. Con el fin de compensar aquella falta de precisión, los científicos desarrollaron ecuaciones utilizando estimaciones empíricas como edad y sexo. Sin embargo, las ecuaciones eran específicas solo para los grupos de prueba, y con tantos otros factores adicionales a tener en cuenta, no habían ecuaciones aplicables a todos los individuos. Luego de años de desarrollo de ecuaciones adicionales e incorporación de estimaciones empíricas, los académicos concluyeron que para superar la falta de exactitud eran necesarias mejoras tecnológicas más que ecuaciones y estimaciones. El VIA requería una tecnología que otorgara la impedancia segmental y la medida del agua corporal por segmentos utilizando un método de multifrecuencia. Luego, en 1996, se lanza el InBody, un analizador de composición corporal que tomó en cuenta las limitaciones de los equipos convencionales de VIA. Esta tecnología incluía medición por segmento, el análisis mediante uso de multifrecuencia y un sistema de electrodos de 8 puntos táctiles. Con estos avances y sin el uso de estimaciones empíricas, el InBody logró un 98% de correlación con DEXA y una impresionante reproducibilidad del 99%. Antes de estos avances, el método de VIA convencional consideraba el cuerpo humano como un cilindro y solo entregaba un valor de impedancia para todo el cuerpo. Sin embargo, dado que la impedancia se deriva de factores como la longitud y el área transversal, tamaños diferentes van a producir valores de impedancia drásticamente diferentes. Más en detalle, nuestro cuerpo no es uno, sino cinco cilindros con diferentes longitudes y anchos, y por tanto, las medidas deberían ser analizadas por segmento. Además, cuando se trata del tronco, que es un cilindro corto y ancho, este produce una impedancia muy baja. Como se muestra en la tabla, el tronco solo cuenta por alrededor del 5% del total de la impedancia corporal, pero es responsable por el 50% de la masa total corporal, indicando que incluso un pequeño cambio de 1 a 2 ohms en la impedancia del tronco puede alterar significativamente la masa magra corporal. Con respecto a la multifrecuencia, las bajas frecuencias tienden a fluir fuera de la membrana celular, mientras que las altas frecuencias fluyen dentro y fuera de la célula. El uso de una sola frecuencia baja es incapaz de determinar el agua dentro de las células. Sin embargo, con el método de multifrecuencia, es posible medir con exactitud el agua total corporal. Más importante aún, es que este método distingue y revela el balance entre agua intra y extracelular. Luego de incorporar el análisis segmental y la multifrecuencia, se adaptó un sistema de electrodos de 8 puntos táctiles para mejorar y mantener la reproducibilidad de los resultados. Más específicamente, el uso de electrodos separados para el pulgar fija consistentemente el punto de partida de la medición, independiente de la forma en que se tomen los electrodos. Hoy en día, con estas tecnologías, se alcanza una alta exactitud y factores como la edad o el sexo ya no son requeridos. Como resultado, el VIA es considerado como una tecnología aprobada y está siendo ampliamente utilizada para diversos propósitos médicos y de investigación, desde medicina deportiva hasta manejo nutricional y mucho más.
La exactitud, sencillez y conveniencia de este equipo ha sido validada y publicada en numerosas revistas médicas de renombre y en estudios a nivel mundial. Esta empresa se llama Tecnológica Mexicana. Es una empresa que se dedica a la comercialización de equipos médicos. Tenemos varias líneas. Nuestra fuerza principal son los equipos de rehabilitación y tenemos un área de nutrición bastante fuerte y yo dirijo el área de nutrición. Dentro del área de nutrición tenemos equipos de calorimetría y los equipos de composición corporal, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Estos equipos son conocidos como los equipos InBody. Son unos equipos de una marca, de una empresa coreana que se llama BioSpace. Es una empresa que tiene más de 6 años en el mercado, BioSpace. Nosotros como Tecnológica Mexicana tenemos 15 años. Entonces, bueno, ya llevamos un largo camino con BioSpace. Estos son equipos de medición de composición corporal que, bueno, surgen de la necesidad de realizar mediciones precisas en distintos tipos de personas. En el mercado ya desde hace muchos años existen algunos equipos que lo que realizaban era estimaciones. Entonces el dueño el director de la empresa de BioSpace es un ingeniero que hace bastantes investigaciones en la cuestión del área de bioimpedancia. La bioimpedancia específicamente es la tecnología que utilizan estos equipos InBody. Nosotros somos los únicos equipos en el mercado que realizamos mediciones. Tenemos tecnología patentada, que ya más adelante te explicaré las diferentes tecnologías que nosotros manejamos, y específicamente hay un punto que nosotros tenemos patentado, que es lo que nos permite que la medición de bioimpedancia que nosotros hacemos sea 100% confiable y que tenga fines clínicos. Los demás equipos realizan mediciones igual de bioimpedancia, sin embargo, no son mediciones, son estimaciones. Algo que nos pasa comúnmente en el mercado es que nos preguntan por nuestras básculas. Realmente nosotros no somos básculas, nosotros lo que tenemos con InBody son equipos de medición de composición corporal que brindan distintos parámetros, entre ellos brindan el peso. Una báscula son equipos totalmente distintos que únicamente están diseñados con el objetivo de brindar el peso. Y actualmente en el mercado hay básculas que brindan algunas estimaciones de otros parámetros de la composición corporal. Esa es la gran diferencia. Nosotros estamos enfocados a la medición de la composición corporal. Bueno, hay distintas áreas en las que podemos tener este tipo de equipos. Yo como nutrióloga, a lo mejor específicamente en mi consultorio, por verlo de alguna manera, obviamente la medición que me está dando este equipo me va a dar la certeza de que yo le estoy dando a mis pacientes el seguimiento adecuado. Muchas veces, específicamente para cualquier patología, pero vamos, la general que es la obesidad, muchas veces cualquier variación en los rangos de composición corporal nos llega a dar ciertos problemas con los pacientes, porque a veces decimos es que no bajé de peso, pero bajé de talla. O el clásico que es de que, no sé, me veo más delgado, pero mi peso sigue estando igual, o porque he estado haciendo mucho ejercicio y mi peso es lo mismo. Con estos equipos tenemos la medición exacta de cómo va tanto el agua total, la grasa y el músculo por segmentos. Entonces podemos darle un seguimiento a nuestro paciente muy cercano de cómo está cambiando, cómo se está modificando la composición corporal. Eso a lo mejor sí lo veo en mi consultorio. En el área hospitalaria, bueno, necesitamos tener un control muy cercano de los pacientes con cualquier patología, específicamente para mantener el estado nutricio de un paciente. Muchas veces en un hospital tenemos mucha desnutrición hospitalaria porque empezamos a perder músculo, sin embargo no hay alguna manera práctica de medir la composición corporal porque no los podemos pesar, porque no tenemos las herramientas. Entonces nosotros les podemos brindar las herramientas a los hospitales para que monitoreen
el estado de nutrición de los pacientes. Eso sí trabajo en un hospital. Y bueno, en todas las demás áreas, específicamente en la de investigación, tenemos equipos que tienen validez clínica para que le puedas dar, para que puedas hacer trabajos de investigación con aplicaciones de seguimiento o con parámetros de investigación, en donde sabemos que cuando tú haces un trabajo de investigación necesitas tener herramientas que tengan tanto las validaciones necesarias para publicar o todas las herramientas estadísticas para que tú puedas realmente presentar los resultados. También contamos con este tipo de equipos en donde tú puedes hacer un trabajo de investigación con toda la validez que tú necesites. Entonces esas son como a lo mejor las aplicaciones que yo como nutrióloga puedo ver en estos con estos Estos equipos. equipos, exactamente. Así es. Además de que estos equipos por el diseño, por la manera en que la manera profesional que va a brindar los resultados, también mejora la imagen de ti como profesional. Claro. Sí, ya no es lo mismo bueno, sabemos que cuando tienes que hacer, por ejemplo, plicometría, tienes que estar estandarizado, tienes que hacer muchas mediciones. Si en algún momento mediste de alguna manera u otra, ya te tienes mediciones erróneas. Sí. Si no sé, si en algún momento tu equipo se descalibró, tu equipo no está midiendo bien, también tienes mediciones erróneas. Es decir, cuando haces este tipo de mediciones, tienes un rango de error muy amplio. Con estos equipos tú te estás garantizando, aparte de que te vas a ahorrar tiempo en tu consulta, porque ya no tienes que, incluso ya no tienes ni siquiera que hacer cierto tipo de circunferencias, porque ya te calcula también la grasa visceral, por ejemplo. Te ahorra todo este tipo de mediciones, te ahorra tiempo, aparte de que sabes que son mediciones exactas y que no tienes el clásico error humano de que tomaste mala medición o que tu equipo está descalibrado. Así es. Ese es un punto muy importante, ya que en algunas ocasiones cuando tú llevas el control de tus pacientes, bueno, llegas o a perder los archivos o llegas a capturar mal un dato, tuviste algún error de dedo y en vez de ponerle una cantidad de peso le pusiste otra. Estos equipos, todos nuestros equipos ya incluyen un software de gestión de datos que se llama Software Looking Body. Este software tú lo instalas como cualquier software en tu computadora, en la computadora que tienes en tu consultorio, y al momento que la conectas con tu equipo de composición corporal InBody, tú haces las mediciones y se transfiere de manera automática los datos a tu equipo, en donde te da muchas ventajas, donde no solo no, donde vas a poder ver no solo el historial de composición corporal de tu paciente, conforme lo vas viendo con las consultas, sino también puedes ver, te grafica. Puedes mandar por correo electrónico los resultados, puedes añadir otro tipo de mediciones específicamente de tus pacientes. Si tú quieres llevar ahí toda su historia médica, lo puedes hacer. Puedes agregar fotografías y también, por ejemplo, si te encuentras en un área a lo mejor administrativa, es decir, que tú manejas varios consultorios, Sí. tú con este software puedes llevar el control de cuántos pacientes estás midiendo y cuántas mediciones estás haciendo. Esto es importante a lo mejor en la cuestión de administración, en las grandes cadenas, ya sea en gimnasios o ya sea en grandes cadenas de control de peso. Esto les ayuda mucho para ver específicamente cuántos pacientes están viendo y si están bajando o no de peso, porque Exacto. toda la información se guarda en la computadora y bueno, esto te da toda la facilidad del manejo de tus datos. Así es, al paciente también le gusta mucho sentirse bien atendido y que se está atendido por el mejor equipo. Y lo hemos visto, hemos tenido comentarios de pacientes que les encanta subirse al equipo y que en automático pasen los datos a la computadora. Incluso ya el nutriólogo, el médico, el bariatra ya ni siquiera tiene que levantarse como antes a medirlo, a hacer la plicometría, ya todo lo hace desde la computadora. Sí. Y al paciente le da, aparte, aparte de que mejora la percepción hacia el profesional de la salud, Sí. le da mucha confianza. Para el tratamiento que está llevando. Exacto. Y también aumenta el apego, porque al saberse un paciente muy monitoreado, específicamente con estos parámetros, también sabe que a lo mejor tiene mucha más responsabilidad en ese tratamiento. Y hemos notado que los pacientes que tienen este tipo de mediciones se apegan más al tratamiento. Entonces vas a tener pacientes que se apegan más al tratamiento, que regresan a su consulta y que te tienen mucha más confianza.
Para este periodo del verano 2014, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mediante su programa de apoyo de becas en su modalidad alimentaria, proporcionará alimentos una vez al día a estudiantes que lo requieran. Del 2 de junio al 4 de julio, en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, proporcionarán una comida al día a estudiantes que determinará el comité en base a provenir de una comunidad indígena, rural o urbana de bajos recursos, a su aprovechamiento académico y, por supuesto, a una poca capacidad adquisitiva. Un grupo de organizaciones internacionales se han unido para enfrentar el grave problema de la desnutrición infantil en un programa denominado Generation Nutrition. Este problema afecta a más de 52 millones de niños de todo el mundo, el cual consideran una emergencia grave, y entre los principales objetivos de este programa es que los gobiernos hagan conciencia de ello y lo sitúen como una prioridad. Cada año 1 millón de niños en el mundo se enfrentan a la desnutrición infantil aguda y corren graves riesgos de sufrir problemas de salud e incluso la muerte en muchos países de subdesarrollo. Al momento de realizar una prueba es bien importante, como cualquier equipo médico, cumplir con ciertas características para que la prueba sea certera. Que el paciente tenga de 6 a 8 horas de ayuno de preferencia, ¿sí? Que no haya hecho ejercicio intenso media hora antes, que no se encuentre enseguida que se salió de bañar o que salió de la alberca, porque eso nos pasa, es muy común que en algunos gimnasios saliendo de la alberca te vienes a hacer tu prueba. Es decir, hay que cumplir con ciertas, la mayor cantidad de características basales posibles, ¿sí? Una vez que ya corroboramos esto con el paciente, le pedimos que tome una toallita, Toallita. ¿sí? Lo primero que hace este equipo en específico es medir el peso. Entonces es un equipo que habla y te va mostrando las indicaciones. Es bien importante la posición del pulgar y que no haya contacto de las extremidades con él. El equipo te va guiando solito. Al terminar el estudio, tienes la opción de imprimir los resultados en caso de que tengas conectada tu impresora. Si no, puedes ver los resultados directamente en la pantalla. Entonces, en este caso, vamos a ver los resultados. ¿Sí? Aquí podemos ver el peso, la masa de músculo esquelético, el porcentaje de grasa corporal en porcentaje. ¿Sí? La masa muscular se encuentra en kilos, igual que el peso en kilos, y el análisis de agua corporal. Todo se encuentra de una manera esquematizada muy sencilla de interpretar. Si te encuentras por debajo, si estás normal o si te encuentras por arriba. Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante la información que vimos en el programa el día de hoy. Yo quiero recordarles, perdón, que la semana pasada regalamos libros que nos hicieron el favor de hacer llegar para ustedes, desde luego, eran 10 libros, las 24 nutriólogas de México, y bueno, pues volaron. Por ahí alguien en redes sociales nos hizo el favor de quemar la respuesta, así es que creo que atinadamente la borró a tiempo, pero bueno, ya habían volado los libros. Así es que ya no hay ningún problema en ese sentido. Normalmente cuando nosotros ponemos trivias o ponemos alguna consulta en redes sociales, lo que les pedimos es que nos escriban al correo opinión@clubnutricion.com.mx. Ahí recibimos las respuestas, vemos y ya tenemos comunicación directa con ustedes y evitamos el balconeo en las redes sociales. Así es que así lo podemos hacer. Hablando de redes sociales, pues estuvimos manejando varios eventos que hay. Viene el evento que se realiza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán sobre la obesidad.
Y en este simposio que se va a realizar, bueno, pues ya están las inscripciones abiertas, comuníquense, inscríbanse, ya saben, tienen un costo desde luego, pero bueno, son, yo no sé, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo no sé qué piensan ustedes, nutriólogos, pero yo soy de los que piensa que la actualización no es gratis, que la actualización cuesta. Nosotros, por ejemplo, si queremos inscribirnos a un seminario, a un summit de redes sociales, pues el costo está arriba de los 7 mil pesos. Son 2 días e incluye algunas cosas interesantes, pero ese es el costo, 7 mil pesos. Si hablamos de congresos médicos, tampoco son baratos. Hay que invertir un buen billete para poder estar actualizado. Y a los nutriólogos, tristemente, los costos son menores a 1.000 pesos y no se inscriben. Ya no quiero pensar cuando son mayores a 1.000 pesos porque dicen, no, está carísimo. Y eso es no, es bastante, bastante alevoso el pensar que las cosas deben de ser gratis, porque cuando son gratis nadie las quiere. Por ejemplo, este programa es gratis y pocos lo ven. Regalamos libros y pocos participan. Bueno, ahora sí ya. Lanzamos diplomados, cursos y demás y pocos son los que se inscriben. Realmente la actualización requiere eso, un sacrificio para que ustedes puedan obtener mayores conocimientos. Entonces, dejemos de pensar que las cosas son gratis, dejemos de pensar que las cosas son baratas, porque por ahí nosotros hacemos el diplomado en nutrición en el deporte y la actividad física, que tiene un costo arriba de los 17 mil pesos por 6 meses, y hay quienes dan un curso o un diplomado similar por 3 mil pesos. ¿Se imaginan la calidad de ese diplomado? ¿Se imaginan la calidad de esos cursos y de esos conocimientos? Pónganse a pensar, las cosas cuestan. Si yo contrato a un docente, a un ponente, imagínense que les digo a ustedes, nutriólogos, ven, te voy a pagar 100 pesos porque vengas todo el día, ¿qué me van a decir? Nah, pues es muy poquito. Pero pues yo también les estoy cobrando poquito a los nutriólogos. Eso no representa y no es reflejo de un profesionalismo. Lo que queremos, si queremos crecer y progresar en el ramo de la nutrición, es invertirle. Y así como invierten, cobren. No lo dejen a expensas de, pues, a ver cuánto me quieren dar. Eso no funciona. Así es que hay que invertirle, hay que dedicarle. Así es que, pues, ahí está. Entonces, estos cursos, como el que se va a realizar ahora en agosto, allá en el Instituto de Salud Pública, que realizan el nutriólogo, es nutriólogo maestro Javier Luna Carrasco, junto con el doctor Javier Morán, que viene de la Universidad de Murcia, allá en España. Bueno, pues dan un curso de 3 días en Cuernavaca. Tiene un costo, efectivamente, y bien vale la pena el sacrificio. La información está en nuestra página. Entren ahí a eventos y ahí los van a ver. Y bueno, pues entérense, vean, hagan los ahorros y hagan todo lo posible por actualizarse y pagar lo que es real por el conocimiento que ustedes van a adquirir. Porque así como pagan, pues pueden exigir, ¿verdad? Cuando las cosas son gratis, pues ni modo. Muy bien. Ok, pues eso es todo por esta vez. Los esperamos. Comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en YouTube con muchos videos. Entren, conozcan la información que está ahí y pues háganos llegar su opinión y sugerencias a través de las redes sociales o al correo opinión@clubnutricion.com.mx. Nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.